Ok, pues como ya saben, pues ya nos anunciaron lo que sería nuestra primera raid aquí en la versión global. Bueno, ya hace rato, ¿no? Que habían anunciado esta raid. Y pues sí tienen diferentes, más bien sí tienen que saber unas ciertas cosas como para ya irse preparando, porque bueno, aquí dice 9 días, pero son 8, ¿no? Porque estoy grabando el 14. Pero bueno, sí hay ciertas cosas que tenemos que saber. Y estar preparándose, ¿no? Porque, pues, para los que no saben, creo que llevamos como 2 semanas con estos UFOs de doble equipamiento. Así que, pues, vamos a checarlo, ¿no? Vamos a checar de qué se trata esta raid. Y, pues, sus shenanigans, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Ok, cada día. Ok, vamos a pelear. Bueno, vamos para abajo, ¿no? Tiempo para la tercera actualización, para la batalla final de Andosol, que es el que va a caer el martes 22 de noviembre, ¿no? Entonces, primero, nueva información, ¿no? Vamos a pelear con 4 jefes, ¿no? Kaisers, los emperadores. Con esos 4 tipos, que es el primero, que es el tipo de ataque. Este monstruo es notable por tener un alto ataque y usa la mayoría de las veces ataques ofensivos, ¿no? El segundo tipo, que es el mago, pues que usa ataques primarios mágicos y efectos de estado, ¿no? El tercero es el multi-target, ¿no? Este jefe va a tener un sistema multi-target, dando ventajas a los atacantes de AOE, ¿no? Y el tipo de defensa, ¿no? Creo que es el jefe que se dice aquí, primero se sube a las defensas. Para tener una ventaja en la batalla, ¿no? Okay, en esta actualización vamos a revelar más información. Y aquí nos está diciendo, ¿no? Pues batalla con los jefes. Y entonces vas a tener que consumir lo que serían attempts, intentos. Y ese número son. Vas a recibir un cierto número de intentos para hacerlo. Que cada monstruo. Ah, cada monstruo va a estar reviviendo cada rato. No, sí, va a estar reviviendo cada rato. Hasta que en ciertos números sean. Ciertas veces se han derrotado al jefe para que se termine, ¿no? El jefe. Entonces, una vez que se termine. Una vez que el monstruo haya sido derrotado, pues sí se considera como totalmente derrotado. Recompensas. Esta recompensa. Puedes conseguir recompensas por. Derrotando a los jefes. Victory Rewards. Vas a conseguir Rewards, se me olvidó cómo se decía en inglés. Recompensas, que en español, recompensas. Por cada vez que derrotes a un solo monstruo, ¿no? A un solo jefe. Y también vas a poder conseguir recompensas al hacerle un full defeat, ¿no? Que son mejores recompensas, ¿no? Al final de cuentas. Combatiendo con el Kaiser, uno de los 4 monstruos. Una vez que todos los monstruos hayan sido totalmente derrotados, pues la batalla final se va a salir. Va a salir, perdón. Y para hacer esto, tenemos que tener nuestra main story hasta el capítulo 15, que de hecho lo sacaron para que todos pudieran ver, ¿no? Y esta es la parte importante, ¿no? Dice, restricciones y soportes de personajes. Restricciones para nuestro party y soportes de personajes soporte. Este evento contra. En estas batallas de evento contra los jefes y el último jefe, tienen restricciones en las cuales ciertos personajes solo pueden estar incluidos en ciertas batallas. Más adelante vamos a ver qué personajes podemos usar, ¿no? Para estas pantallas, ¿no? Ok. Y aquí nomás dice, no, pues que. Que los Kaisers. Que como habías mencionado, ocupas haber llegado al capítulo 15, episodio 6, ¿no? Y bueno, esto es lo único que nos dice, ¿no? Que por eso. Tenemos que ya estarnos explorando. O sea, por lo que he visto, no sé por qué. En varios, más bien así en videos de. Bueno, comentario de una persona, hablan español,
Que no sé por qué piensan que es que tú solo tienes que pelear contra él. Contra el jefe, y no, es una raid, ¿no? Al final de cuentas, todos tienen que hacer el trabajo en equipo. Creo que el último había mencionado que como que sí tienes peleas, pero creo que sí igual en la raid, ¿no? Que por eso tenemos que tener casi nuestros personajes maxeados, ¿no? Todavía me faltan aquí maxear algunos. Bueno, llegarlos a satisfactorio, ¿no? No hacer rango 13, al menos, mínimo, ¿no? Por si acaso. Pero bueno, para eso vamos a ir a lo que sería la página en donde les voy a mostrar qué personajes podemos usar. Ok, pues aquí está lo que sería la página, ¿no? Creo que es de la japonesa, ¿no? En este es una página japonesa. Pero pues, creo que son de... Pues, puede haber diferentes juegos, ¿no? Pero en este caso es de Precon, así que... Aquí está la página, aquí nos están diciendo pues todo el show de... Chisats, pero bueno. ¿Revisieron la cantidad? Ah, esto no sabía. ¿Cómo? Va a haber un tiempo que van a reducir la dificultad y la subida de los intentos. Porque yo pensé que eran 10, pero al parecer va a ser 20, pero a lo mejor una actualización o algo así, ¿no? Por ejemplo, aquí se ajustó HP, ok, se ajustaron, ¿no? Igual las... ¿qué es esto? Los intentos, al parecer. Pues bueno. Por ejemplo, aquí dice que causó 20 veces, ¿no? Pero yo pensé que eran 10, pero como que va a haber una actualización. Eso sí, no lo sabía. Pero bueno, ya que estamos aquí, mirando, bueno, aquí dice lo mismo que ya. Y aquí va a estar cómo va a ser el formato, ¿no? Nos van a mostrar 4 jefes. Nosotros podemos elegir con cuál pelear. Y cuando ya derrotamos a todos los jefes, pues nos van a abrir la última jefe, ¿no? Pero con todos los jugadores, hasta Emperador Hajime, ajá. Bueno, sí. Creo que se deben de notar que está traducido de japonés a español, ¿no? Pero bueno. Aquí dice, batalla con esos 4 cuerpos. Cuervos. En un formato rey, así que todo el mundo va a hacer daño, ¿no? No sé por qué he visto así en comentarios de personajes, de personas que hablan español, que por alguna extraña razón piensan que todos ellos, uno solo se tiene que chingar a todos estos, ¿no? O sea, uno solo se tiene que chingar a estos, pero no es así. Todo el mundo va a participar. Con estos 4, creo que con la última, creo que sí tienes que pelear tú solo. Creo. Ah, como lo entendía, ¿no? Pero bueno, aquí no dice, por ejemplo, pues pueden killar. Ok, vas a poder usar personajes de support sin usar el mana. Y aquí nos están diciendo que va a haber restricciones de personajes, ¿no? Y aquí está, por cada intento que haces, nos van a dar estas recompensas. Por cada full defeat, ¿cómo? Full defeat, algo así, sí se llama, ¿no? Nos van a dar por 4, ¿no? Porque pues son 4 veces. Entonces, estos te recompensas por 4 y por el último, por derrotar al último jefe, pues nos van a dar estas recompensas. Entonces, aquí ya nos están diciendo, ¿no? Que... Puedes tratarlo cuantas veces quieras con el último jefe. Está bien si lo puedes superar durante el periodo del evento. Puedes hacer cualquier... siempre cuando puedas. Y que va a haber un límite de personajes por jefe, ¿no? Como todos los jefes. O los otros 4 jefes. Y aquí tenemos, ¿no? Los personajes para el... California. Es por tía pinche traducción culera de goble que tiene. Pero bueno... leí. Si leíste, ¿no? La rayo a la vez. Rayo, no sé. Pero bueno, estos son los únicos personajes que podemos traernos para el último jefe. Por eso es en estos momentos está el por 2 de las. A ver, ni que fuera Link. Pero bueno, perdón. Ya para seguir. En estos momentos está por 2 de equipamiento. Así que por eso pues hay que aprovechar. Pues esto, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Qué podías traerte como equipo? Por ejemplo, si quieres
porque creo que puedes traer un equipo mágico, ¿no? Por ejemplo, la Peco, la Kokoro, la Neneca, la Caril de California, la Caril de verano, y te pudieras traer la Yui de Año Nuevo. Si no tienes la Yui de Año Nuevo, te pudieras traer... No, bueno, es que no sé si... No, creo que no es multitalla la última jefe, así que no sería bueno traerte la Karin, ¿no? Debes traer la Yui normal, porque a lo mejor quieres una curandera, o sea... Aunque la Kokoro puede... Si la tienes 6 estrellas, pues... Ya en sí es curandera, pero pues sí, o sea, los principales para equipo mágico, la Peco, la Kokoro, la Nereka y la Karino, la California. La Karin. Ya te puedes elegir, no sé, la Yui de Año Nuevo, la Shizuru se llama, San Valentín, no recuerdo. O ese sería el equipo mágico. Equipo físico te podías traer Yui, Makoto, pues Kaori. Hay Kaori si te lo puedes traer. Si no te quieres traer la Kaori, pues te podías traerte a la Peco en vez de la Yun. Pero sería, en lo personal, como lo estoy viendo, con lo que estoy viendo, Yun, Makoto, Kaori, la Makoto de verano y la Muin. No, si no tienes la Makoto de verano, lo que puedes hacer es Yun, Makoto, Kaori, la Muin y la Christy, ¿no? La Christy como que ya está empezando la... Ya está empezando a bajar, ¿no? Como que ya no están viendo mucho, pero pues aquí sí lo vas a necesitar. O sea, sí te puede hacer un paro, un parote. Pero lo más probable que yo con la box que yo tengo sería yo, Makoto, Kaori, Makoto de verano, muy bien Cristina, una de esas dos. O si no quiero la muy bien Cristina, me podré traer la Yui de Año Nuevo para ese. Para curar o la Shizuru de San Valentín, ¿no? Ya depende de su box al final de cuentas, ¿no? Aquí ya nos están mostrando, ¿no? Pues que los jefes, bla, bla. Y aquí están los personajes para el primer jefe, el jefe de físico. Y aquí va a estar un pedote, ¿no? Porque llegan los personajes, o sea. A lo mejor. Sí, tengo algunos subidos. No todos los tengo aquí, los subidos hasta el 13. Quisiera tenerlos con lo que está por 2 del equipamiento, quisiera tenerlos al 13 mínimo. Pero por ejemplo, o sea, ¿qué puede hacer la Lima? Shiori se llama, bueno. La Saren de verano. ¿Quién otro más? La Rin para bufos. Coger la Mimi. O sea, no es. Not. Ahorita que estamos en triple N, pero bueno. Not. Porque, o sea, porque, y además no sé si la Lima, no creo que la Lima alcance hasta más enfrente para que el jefe final te pegue los jugos a los demás, no creo, así que te puedes traer, o sea, por ejemplo, en un equipo mágico, la Lima, la Kyoka, la Saren, Rin, y a lo mejor la Kyoka de Halloween, no creo, pero creo que no todo el mundo va a tener ese equipo, o sea, yo... Por ejemplo, yo sé si yo tengo la Kyoka de Halloween y si pudiera hacerme ese equipo, pero pues así para todos, o sea, Lima, Shiori, Mimi, Rin, Saren, para mí en lo personal. Si no tienes a la Saren, ahí va a ser un pedote. O sea, la Saren de verano, ¿no? Porque la Saren normal creo que no me la traería por cómo están... acomodados, a menos de que la Saren esté atrás de la Mimi, pero no sé más. Porque te podías traer a la... ¿Quién te podías traer? Es la Misugi. Si no es multitario, pues no tendría sentido traerte la Misugi. La Mimi, no sé si te lo podías traer de Halloween. La Yane, pues... creo que no tiene bufos, ¿no? No quiero recordar. Aquí sí está difícil, aquí ya tendríamos que checarlo, pero... No, Fernando, yo me trajera a Lima, Shiori, Mimi, Saren de verano y Ri. Ahí ustedes lo checarían con su box, ¿no? Segundo jefe, ¿no? El jefe mágico. Aquí. Ay, lo primero que yo estoy viendo es Nozomi, la Mónica, la Jericho, la.
Aquí se está. Bueno, la chica para tu. Para el. Tu curandera y. No sé quién más aquí. Te voy a hacer la coja para un segundo. Un segundo. Tanque, pero pues. No sé, a Yumi, te pides solo a Yumi, solo, no sé, es que para rellenar, por ejemplo, en atacantes mágicos te puedes traer Nozomi, Mónica, la... ¿Dónde está? La Nanaka, la Ana, y... ¿qué más? La chica, si tienes de Navidad, la chica de Navidad, pero si la tienes, ¿no? Porque no creo que todo el mundo la tenga, así que... Podrías traer la Kuka Odor, ya que ahorita está para farmearla. Te podrías traerla solo para esos buffos, ¿no? Pero sí está difícil este también. Pero lo más probable es que yo vaya. No soy Mónica, Jericho, Chica y Yumi. O la Ruka. Ruka, ¿no? Se llama. Porque yo no quiero quedar con un pendejo, ¿no? Sí, Ruka. O Lucas a la vez. ¡Big Fire! Bueno, pues. Este es el equipo para el jefe mágico. El equipo para el jefe multitarget. Aquí es, por ejemplo, ahorita lo que estoy viendo para el equipo mágico: Miyako, Ilia, Ana, la Yori. Y te puedes traer ahí a la dieta, ¿no? Porque, o sea, en sí, o sea, como va a ser multitarget, pues le das más prioridad a los personajes multitarget porque te puedes traer. Porque, o sea, aunque si quieres un buffo, si no tienes a Lana, te puedes traer a Akari. Porque los demás, o la Luna, si tienes a la Luna, pues, bien chingón. Porque creo que la Lisa no te va a funcionar, el Shinobu... es que, pues, no tiene muchos atacantes aquí multitarget. Es a Miyako, Ana, o a la Akari, Ilia... la Yori y la dieta. Solo la dieta solo va a estar para subir el TP de los demás. O puedes quitar a la dieta y traerte la calle también, ¿no? A la Luna. Al final de cuentas. O sea, ahí ya depende de su box. Y aquí tenemos el jefe de defensa, ¿no? Este no hay tanques. Y aquí va a estar difícil. Bueno, si tienes su día la Kino, creo que la Kino puede ser un te puede hacer paro de tanque. Porque puede ser la Kino, la Yukari. Si tienes la Oi para bajarle defensas, la Oi estudiante, bajarle defensas, te podría hacer paro. Igual a Tamaki de verano. La Tamaki normal, pero creo que la Tamaki verano podía funcionar un poquito más que la Tamaki normal, pero las dos te iba a funcionar. Y la Majo o la Misato, uno de esos dos. Porque no creo que los puedas congelar con la RAM, ¿no? No creo. Por ejemplo, un equipo mágico. Es que en equipo mágico no se puede, además te pudieras Yukari como tanque, la Majo, la es que no es multitaria, ese es el punto. Si es multitaria, no, jefe, que creo que no es multitaria. Así que no vale la pena. Pero, o sea, Yukari, la Majo de verano, la Majo normal, la Hatsune y la Misato. Y ahí está. Ah, que se iba a ver un pedote. conferencia, evento. Ok, está 20 veces. Y aquí ya nomás están diciendo lo mismo, ¿no? No, también van a traer. Y también va a traer su historia. Pero bueno, ese es el punto. Van a estar preparados. Tienen que estar preparados para usar al menos todos estos personajes. Uno de esos personajes. La forma es que lo pongan en la descripción para que lo puedan checar. Pues, qué personajes puedan usar. Así que, creo que aquí voy a dejar el video. Vayan farmeando. Farmeen. Que lo van a ocupar. Así que, tengan suerte también. Porque, pues. Lo más probable es que también vaya a hacer videos de equipos para los contra los cuatro tipos de jefes, ¿no? Pero bueno, aquí lo voy a dejar, así que espero que les haya gustado. Voy a dejar en la descripción el link de esto para que lo puedan checar. Así que nos estamos viendo. El reto.